Bueno, amigos, estamos con un hombre que yo respeto mucho, el profesor Jorge Rubio, que lleva ya varias semanas lejos de Miami. Jorge, Miami te extraña un poquito. Cuéntame cómo ha sido este primer momento del campamento con Teófimo y su padre. Jorge, me siento muy bien, me siento como en familia, somos un buen equipo, todos lo consultamos, siempre andamos unidos, participamos en todas las actividades, tanto el entrenamiento como las actividades fuera de lo que es el gimnasio. Tenemos un buen equipo, está Miguel, está Miguel Díaz, está Junior, que es el papá de Teófimo, estoy yo, está su manager, está otro muchacho que es el que le hace la fotografía y todo, y estamos muy unidos, participamos en todas las actividades, tanto en el juego, jugamos billar, jugamos ping pong, vamos a la piscina, jugamos basquetbol. Ahí he tirado algunas fotos y eso, yo jugando basquetbol para que la gente vea que yo solamente no soy el boxeo, que también juego basquetbol, siempre juego ping pong muy bien, billar, de todo, y siempre estoy haciendo algo. ¿Cómo tú has visto la evolución con Teófimo desde el momento que llegaste hasta ahora? No, él es un muchacho muy inteligente, un muchacho muy fuerte, entrena muy duro, y me alegra que Fran Díaz y Elías hayan estado aquí para que ellos vean a Teófimo, cómo él entrena, con qué dedicación, con qué enfoque. No, entrena como un campeón. De verdad que eso le ha servido a ellos de experiencia, el ver a un campeón cómo se entrena, cómo se prepara, el enfoque que tiene, que no pierde su enfoque, que entrena 3, 4 horas ahí después que termina la sesión de lo que es el boxeo. Él se queda y abdominal y plan, no, vaya. Y entonces eso a ellos lo ha ayudado mucho. Y yo le explico, mira, si él que es campeón y entrena fuerte y está así enfocado y trabaja con esa fuerza, ustedes que no son campeones todavía, así que eso, miren para que vean lo que tiene que ser ustedes si ustedes quieren ser campeón igual que quiere ser él. Igual que Teófimo López. Ahora, Jorge, el hecho de que la pelea se va a cambiar de fecha para más adelante, se habla el 19 de junio, ¿cuánto afecta al equipo? ¿Cuánto ha afectado a Teófimo? No, teníamos un plan y eso, Ebro, pero acuérdate, Teófimo fue un peleador amateur y eso sucedía en los amateurs. Y peleaba ahora, después peleaba, a veces se cancelaba el torneo y iba otro. Y estas son cosas que ya él lo ha vivido en su carrera, ¿me entiendes? Y sé que es un tiempo que hemos estado, pero de lo que hay que hacer es ajustar las cosas, bajar un poquito la carga, después a nivelarla, después subirla e ir haciendo el trabajo. Y son cosas que pasan, que no nos podemos afligir ahora, no nos podemos sentir mal ni nos puede afectar tampoco. Son cosas que pasan y tenemos que estar haciendo el trabajo de nosotros, psicológico, y creemos que no nos va a afectar. Vamos a estar mucho mejor porque estamos haciendo un buen trabajo, de verdad. Jorge, yo sé que tú eres un estudioso. ¿Qué has visto de York Camboso? ¿Qué tipo de boxeador? Para que le digas al gran público, porque yo digo que Camposos es muy conocido fuera de Estados Unidos, pero aquí mucha gente no sabe quién es. ¿Qué tú has visto de este hombre? Bueno, de este hombre yo he visto cosas que me han aportado a mí para yo hacer un trabajo muy, muy efectivo con Teófimo, porque acuérdate, él hizo mucho de guanteo con Erlan, hizo con Fran Díaz, hizo sparring con Danielo, un brasileño que estuvo conmigo, y sé cómo él se proyecta, es un muchacho fuerte. Camboso hizo sparring con todos ellos. Sí, yo conozco muy bien a Camboso, ¿me entiendes? Es un muchacho fuerte, es un muchacho dedicado, trabaja fuerte, es un muchacho que yo lo admiro, un muchacho eso, pero esta pelea con Teófimo, Teófimo es un muchacho que está fuera de serie, es un muchacho que sabe boxear cuando hay que boxear, es pegador, es un muchacho inteligente, él sabe qué hacer cuando él sube allá arriba, porque ha guanteado y ha peleado con tantos campeones, que la experiencia que él ha cogido es mucho, es un muchacho que sabe aclimatar al sistema de boxeo de sus oponentes, y creo que la pegada de Camboso no nos va a hacer daño a nosotros, yo creo que él no tiene ese poder para... Es decir, Jorge, tú lo conoces muy bien. Posiblemente. Muy bien, muy bien. Y estoy trabajando todas las cosas que yo sé, todas las cosas que yo he visto, que vi.
Eso me sirvió para que tú veas, esa cosa me va a servir a mí para yo hacer un trabajo efectivo de ver todos los detalles, que trabajar sobre esos errores y sobre esas virtudes que él tiene para yo hacer mi trabajo y que Teofimo vaya a su pelea con todas las condiciones. Yo sé que Camboya es un muchacho rápido, un muchacho que viene a pelear. Y eso lo sabemos nosotros, él viene a pelear y sobre eso estamos trabajando, ¿me entiendes? Y sé que un golpe de Teofino, que puede ser que decida la pelea en cualquier round, ¿me entiendes? Pues con todo, Jorgito, estamos muy unidos, su papá es el, sí, dime. No, ajá, ¿ya? Está muy unido y nada, desearte lo mejor del mundo y que pronto te vemos aquí en Miami. Ojalá que, creo que es el 19 la pelea, ¿no? 19. Sí, el 19. El 19, así que nos quedan 2 semanas más después que lo que teníamos planificado. Así que, no, nos ajustaremos y creo que el padre de Teofimo está haciendo un buen trabajo. Él sabe, porque él conoce, de quién mejor va a conocer a Teofimo que su papá. Claro. Así que él sabe cuándo bajar y cuándo subir, porque ya es un trabajo ya que él lleva a tiempo haciendo, así que ellos se conocen y ellos saben cuándo bajar y cuándo subir, porque ellos se conocen y saben lo que tienen que hacer, así que yo me guío por lo que ellos hacen y trato de aportar todo mi conocimiento y trato que él no cambie nada, sino que él se mantenga con lo que tiene y que algo de lo que yo traigo, él también lo pueda trabajar, así que vamos con más recursos. Bueno, muchas cosas buenas, mucha suerte y nada, vernos el 19. Oye, un abrazo, Jorge, por tu entrevista y para hablarle a las personas y a mis alumnos, que los quiero a todos, los extraño cantidad, pero que estoy aquí haciendo algo por mí y por ellos también.